98 días de cuarentena en la ciudad de Río Tercero con algunas modificaciones en cuanto a lo social. Intentaremos también dilucidar qué es lo que está pasando con algunas familias de la ciudad de Río Tercero que habrían tenido contacto con una persona que dio positivo en General Deza. Nueva conducción en el SUBOEM. El día lunes, en el acto que se llevó a cabo bajo protocolos estrictos, asumió Nelky Piatti en un nuevo periodo en la conducción del SUBOEM hasta el 2004. La reserva Pumacagua necesita ayuda. Hemos estado difundiendo distintas campañas que a nivel virtual se fueron dando y presentando para conocer cuál es la realidad de esta reserva tan cerca de la ciudad de Río Tercero que necesita imperiosamente la ayuda. Comienzan a grabar Living Room, un programa que también será emitido por Canal Local. Ampliamos la grilla, contenidos locales y estamos en condiciones de poder presentar y compartir con ustedes quiénes son los protagonistas. El uso del kit de bioseguridad, no solamente para el personal de la salud, los médicos, sino que los pacientes que son sometidos a cirugías también deben utilizarlo, aun cuando no los cubre la obra social. Fallo que contempla el principio de seguridad vial y que se basa en la posibilidad, a través de un accidente ocurrido en la ciudad de Río Tercero, de darle esta prioridad a quien va circulando por una vía de mayor jerarquía. Arte recreativo en la biblioteca. Seguimos sumando actividades en el medio de la pandemia y de la cuarentena. Como lo cultural siempre sale al rescate y podemos seguir asegurando la cultura en la ciudad de Río Tercero. Y comenzamos de esta manera una nueva emisión aquí en Local Noticias en esta jornada del día jueves. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. Aquí estamos comenzando ya con el informativo de cada mediodía y así poder compartir todo lo que fuimos relevando en la mañana de lo que pasa en Río Tercero, también algunas noticias a nivel nacional, provincial y obviamente ocupándonos de lo que pasa en algunos aspectos en la región. Bueno, con este tema que nos tiene también a todos en vilo y a todos queriendo saber un poquito más, teniendo certezas, tratando de informar correctamente. La verdad es que en Río Tercero no se registran casos positivos de COVID-19, los controles en los ingresos de la ciudad se siguen realizando y bueno, estos casos cercanos o este caso que apareció en Dehesa, en General Dehesa, también trae bastante temor a la población de Río Tercero porque hubo personas, 5 personas que estuvieron en contacto con este primer contagiado de General Dehesa. Río Tercero sigue siendo zona blanca con 5 familias aisladas y también hay otras familias aisladas por contactos con una persona de Villa Dolores. Así que todo esto que indirectamente y directamente nos va afectando, nos va tocando y nos va manteniendo en vilo para ver cómo se va a desarrollar todo esto en los próximos días y esperando que sigamos siendo zona blanca ante todo esto. El conocimiento que ha tenido la ciudad de Río Tercero a partir de estos casos y de la frecuencia con la que se habrían encontrado hace ya bastantes días. No ha sido este fin de semana puntualmente en el Día del Padre, pero sí se sabe que la familia se había trasladado hacia este lugar, hasta General Deza, para poder compartir un almuerzo quizás. Ocurrió hace aproximadamente 10 días, por lo tanto están en aislamiento y por supuesto se aguardan los resultados de lo que el protocolo va indicando como posibles hisopados para conocer. De todos modos, a esta hora están reunidos los secretarios de seguridad de los distintos municipios que componen la región, porque estos casos han alarmado a la región en sí. Aunque el departamento Tercero Arriba sigue siendo zona blanca, los municipios de las ciudades que colindan con la ciudad de Río Tercero nos vemos de alguna manera rodeados por casos muy cercanos. Están en reunión, por lo tanto, el diálogo que intentaremos tener con Miguel Canuto, secretario de seguridad en nuestra ciudad, se va a hacer esperar un poquito. En lo que respecta a la República Argentina, los 2.635 nuevos casos. La mayoría nuevamente se dan en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. Un nuevo récord, podemos decir, pero la verdad que todos los días están superándose esta cifra, lamentablemente, y por eso mismo las medidas en Buenos Aires, entre todos los que las autoridades que tienen que decidirla, están por ser cambiadas y se esperan anuncios en las próximas horas. El total de infectados en Argentina es de 49.851. En tanto que en Córdoba 2 nuevos casos, son casos que suben y bajan permanentemente con las cifras que vamos recopilando, luego de haber tenido un lindo periodo donde un fin de semana, recordemos, no se habían registrado casos,
Bueno, las distintas situaciones hacen que a través de los hisopados y de los testeos que se van realizando, van apareciendo estos casos positivos, aunque no son alarmantes al nivel de Buenos Aires, no podemos dejar de compartirlos. Y en las últimas 24 horas se han sumado 2 nuevos casos positivos y el total de infectados en la provincia de Córdoba en total es de 604 personas. Y tenemos información para dar a conocer a partir de lo que ya fue anunciado como oficial en cuanto a los pagos de aguinaldo en los empleados estatales nacionales. El pago hasta en 3 cuotas ya fue oficializado así por parte del Estado cuando el aguinaldo supere los 40.000 en bruto. Y para los empleados municipales está la posibilidad de fraccionar el aguinaldo de junio-julio y abonarlo de acuerdo a las posibilidades económicas de cada municipio. La posibilidad que se dio y que se pide que no sea más de 3 cuotas, o sea, hasta en 3 cuotas sería lo correcto, lo reglamentado. Así que, bueno, esa es la información a nivel municipal. Y en cuanto a los empleados provinciales, el gobierno ya expresó, el gobierno provincial, y dio a conocer la forma en la que va a estar abonando el medio aguinaldo. Será en un solo pago para sus agentes, pero con excepciones para los funcionarios que tengan que percibir más de 50.000 pesos. La información en relación al cronograma de pago, cómo se va a estar dando el pago del aguinaldo en algunos lugares, sobre todo en la provincia de Córdoba, va a ser diferente de acuerdo al lugar específico de trabajo. El 30 de junio, toda la policía de la provincia de Córdoba, Fuerza Policial de Antinarcotráfico, Servicio Penitenciario. Para el miércoles, el Ministerio de Salud, Administración Provincial del Seguro de Salud, y el viernes recién, 3 de julio, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación. También tenemos lo que corresponde, perdón, estaba ya en pantalla, sí, estamos de acuerdo con los distintos aguinaldo con relación a distintas áreas en lo que sigue al mes de junio, en los primeros días, donde el escalafón docente, en este caso, que no pertenece al Ministerio de Educación, también había información en servicio, por lo tanto, es amplia la lista. El miércoles 8 de julio pasamos también a las autoridades judiciales y provinciales hasta, bueno, todo lo que es jubilados, pensionados provinciales, allí está toda la información. Y para destacar es el sector privado que, bueno, obviamente se diferencia de lo que es lo estatal y que tiene su propio funcionamiento. Lo que se pide es pagar el salario completo, el salario complementario de manera completa, aunque algunos podrán tomar financiamiento. Y ahí se diferencian las áreas, la construcción y el comercio negocian con los gremios, pagar la retribución en forma escalonada. El gobierno va a extender los créditos a tasas blandas, el Estado va a dar algunas garantías a las pymes que nunca accedieron a un crédito bancario en este tiempo. Bueno, mientras tanto, hay todo un reglamento para cada sector privado que abarca muchísima información. Y volviendo a la ciudad de Río Tercero, específicamente en el gremio del SUAEM, de los empleados municipales, desde el día lunes se viene llevando a cabo una serie de actos que están desdoblados por la modalidad y el protocolo que exige que así sea bajo esta modalidad de cuarentena y en el medio de una pandemia. Pero no evitó que pueda asumir ya la conducción por 4 años de Nelky Piatti como secretaria general en el gremio del SUAEM. Esta mañana nos recibió en su despacho, estuvo dando algunas precisiones y podemos contratar aquí en la ciudad de Río Tercero la vasta trayectoria que ya tiene Nelky trabajando como empleada municipal, más de 35 años allí en el municipio y 20 años aproximadamente ya trabajando dentro del gremio. Sí, ya, ya estoy en funciones hace el día 22 y bueno, aquí trabajando en pos de los empleos municipales y en agradecimiento a ellos por haberme elegido, que es la lista verde de hace años que nunca se cambió, que fue por unanimidad. Bien, esta vocación que ha estado desde siempre, ¿no? En tu ser, Nelky, dentro del área municipal en la que te has desempeñado tantos años. Sí, llevo 36 años como empleada municipal y casualmente el día de hoy hace 36 años. Y bueno, siempre trabajé, también trabajé en el gremio, hace como 20 años que pertenezco al dentro del staff del gremio. Primero fui delegada, luego fui participando en distintas áreas y hasta que llegué al secretariado, que ya hace varios años que estoy participando,
hasta que, bueno, fui elegida la secretaria general del mismo. Bien, ¿qué te significa, qué te representa ahora este cargo en pos de la mirada de lo que va a suceder? Son estos 4 años, en principio, que te van a tener en esta gestión. Bueno, primero que recibimos un gremio totalmente saneado, un gremio que tiene todo, de todo, o sea, no nos falta nada. Hay que cuidar todo esto porque recibimos en un momento muy especial de la vida de todo el mundo. Sabemos que esta pandemia nos retrasó, todos los proyectos que estaban previstos volvieron hacia atrás y no sabemos cómo va a seguir esto. Entonces tenemos que reinventarnos y cuidar lo que tenemos, seguir el camino que Héctor nos dejó marcado, pero nosotros ponerle nuestra impronta, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez cuidando lo que tenemos, porque si uno no cuida esto y decimos, bueno, me encargo de hacer una obra majestuosa, y sí, quedaría bonita, pero también no sé cómo va a ir, porque hoy los municipios están todos al día, están pagando totalmente, pero no sé qué puede pasar. Quizás el año que viene, en marzo, tengamos otro, si no sale la vacuna, volvamos para atrás otra vez. Entonces, uh-huh, realmente nos toma, yo tomo un gremio con totalmente hermoso, saneado, pero no puedo hacer grandes obras ni grandes proyectos. Me veo un poco con las manos atadas por ese tema, pero ya empezamos a buscar servicios nuevos, yo tengo programas de reuniones en la zona para ver qué situación se encuentra, si bien lo he hecho todo el tiempo atrás, pero cambiar la conducción, que volver a que nos vean la cara, que charlemos de otras, a lo mejor salen ideas maravillosas. Entonces tenemos que visitar todos los municipios de la zona, que son 7 más Río Tercero, 8 municipios. Muy bien. Nelki, me imagino que ya estando dentro del gremio, las situaciones se ven más como desafíos, y ahora ocupando este rol, ¿no?, de la secretaría, siguen siendo esos desafíos, esos puntos calientes que preocupan a un gremio en relación a sus empleados y en la posibilidad de buscarle resolución. ¿Qué es lo que ha sido manifestado en este último tiempo? ¿Qué percibís como desafío más allá del contexto que estamos viviendo como pandemia? Son bastante calmos los empleados. Han venido solamente, bueno, hemos recibido por lo general la gente de salud, que es la que estaba más expuesta. La hemos estado guiando un poquito, como cuando se armaron los centros febriles, estuvieron aquí, se les pidió que al municipio que armara un protocolo especial para estos centros, el municipio cumplió, tuvimos una reunión con todos los médicos, y después la gente de los controles que están en los controles también ha venido. Se percibe dentro de todo, están muy calmos, está bien. Hay muchos que todavía no han vuelto a trabajar porque por la pandemia están en sus casas, porque son gente de riesgo o gente mayor, pero no sé, no están muy calmos, muy tranquilos, y no se ha evidenciado nada, ni siquiera una fisurita de nada. Bien. Está todo bien. Bien. La trayectoria ha hecho que hayas pasado como empleada municipal muchas transiciones entre un gobierno, entre idiosincrasias políticas, y bueno, la posibilidad de poder trascender más allá del gobierno de turno y poner siempre al trabajador en su mejor lugar, ¿no? El desafío siempre desde la conducción. Yo vengo, estuve en la 11 años, fui primero concejal. De los últimos 11 años fui concejal, luego pasé a ser la secretaria, la jefa de recursos humanos, que 1000 empleados a cargo no es fácil, y también pertenecía al gremio, si bien estaba como paradita en la mitad, nunca me decidía para qué lado estaba, pero siempre fui afiliada, y en ese tiempo cumplí mi rol como jefa de recursos humanos, y no tuve problemas con la gente. No escucharon ustedes que yo haya tenido problemas, al contrario, fui bien recibida, he trabajado con los empleados codo a codo, y bueno, es lo que voy a seguir haciendo desde esta otra vereda, porque es la misma, sino que hoy me toca con más compromiso hacer este desafío, que es con los empleados directamente.
Se va llenando la grilla del canal local con nuevas propuestas, algunas muy novedosas como es este caso, porque Living Room llega con la idea de presentar moda, presentar muchas temáticas diferentes en un programa y que sea un verdadero magazine audiovisual que contenga muchos ingredientes que ustedes van a poder disfrutar desde la semana que viene. El miércoles 1 de julio lo vamos a tener a Roberto Carrizo con toda su propuesta en Living Room. Así es, estamos muy contentos de poder empezar con este proyecto, que lo tomamos como un pequeño proyecto y en realidad nos fue superando y es un gran proyecto, así que estamos muy felices del grupo que armamos, de los profesionales con los cuales vamos a contar en este programa y bueno, esperamos que la gente nos acepte en su casa. El desafío de hacer televisión en Río Tercero y de poder armar un equipo, no hacerlo solo, sino poder rodearse de gente talentosa que también aporte al proyecto. Sí, en eso estoy. Yo estoy muy feliz. Nunca hice televisión, o sea, soy un kamikaze en esto. Pero bueno, tengo la confianza y tengo la seguridad de toda la gente que nos rodea, porque esto es increíble la cantidad de gente que tenemos por detrás. Así que agradecido, como siempre digo en cada nota que doy, de la posibilidad que nos da Río Tercero de poder reinventarnos, que esto surge a través de la reinvención y bueno, de poder hacer algo lindo, digno y para la familia. Bien. Bueno, lo tuyo es la moda, bueno, el diseño, la confección de vestidos en tiempos que también eso se ha parado un poco, pero bueno, ¿cómo esto llevarlo a la pantalla? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo va a ser un poco bueno, el contenido del programa? Mira, la idea de que el programa es un magazine donde sí vamos a tratar moda, vamos a tratar salud, gastronomía, arquitectura, vamos a viajar, vamos a tener la posibilidad de que de un programa chiquito de media hora tengan la posibilidad, el televidente, de poder disfrutar de una variedad de temas. Uh-huh. Así que en eso estamos muy felices. Bien. Bueno, ¿se puede adelantar algo de invitados, de algo de la estructura, de cómo va a ser un poquito el programa o lo dejamos para el 1 de julio? No, lo vamos a dejar para el 1 de julio. Vamos a estar el 1 de julio, que cada día miércoles, 22 horas. Quiero agradecer primero a la cooperativa que nos dio la posibilidad de tener el espacio al canal Cooperativa. A Elegante, que nos da la posibilidad de tener una estructura donde podemos, nos sentimos como en casa, que eso es fundamental. Agradecer a Rocío, de que es una de las personas que ya la van a conocer de a poquito, una persona que creyó en esto y se puso al hombro de este gran proyecto, y es lo que me hace feliz, lo que me da la tranquilidad de poder estar enfrentando una cámara, no, porque Luciano Mut, que es el encargado de lo que es la parte de filmación, nos trajo todo, así que estamos muy contentos con el resultado. Y toda la gente, ¿no? De lo que es fotógrafo que tenemos, está Martín Lumbrera, Luciana Hernández, la parte de lo que es la ambientación, escenografía. Maquillaje que tenemos a Maggie, el equipo de Dani Esper, en la parte de peluquería. Tenemos a Luciano, son tantos. Bobbio, me dicta la productora. Bobbio en la parte de lo que es edición de imagen también. Y miles de gente que se sumó para que esto sea un lindo programa para la gente de Río Tercero y la zona, porque la idea es poder llevarlo a distintas plataformas y poder llegar a distintos públicos. Bien. Por ahora la gente se puede sumar también en redes sociales para ir viendo las novedades, claro, y para enterarse de lo que se viene. Claro. Lo van a poder ver por, obviamente por el canal, que creo que tiene dos repeticiones, que nos dieron la posibilidad, está buenísima. Y después ya tenemos nuestra plataforma en Instagram, después va a salir por YouTube y después veremos a dónde se va. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113. Cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. De Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente. Conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica. El decodificador para televisión. Y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nosotros. Nosotros nuevamente agradecidísimas de volverlos a acompañar a todos ustedes. Viernes de 14:15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30. Y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho. Gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau chau. And step around the heart of it, New York. Y tomárselo muy en serio de que ese día es importante para esa persona, entonces uno tiene que apostar todo para contribuir a que ese día sea totalmente feliz. Que solo la fuerza de la comunidad puede luchar contra todo lo que nos está pasando. Desde la soledad, imposible. Empecé a trabajar con gente de confianza, con gente que me enseñó mucho y nunca dejé de lado de entrenar a los chicos, de formar atletas, ¿no? Aquel que pueda morir amando lo que hace, que es volar, es un pago celestial realmente. A partir de un accidente de tránsito, aquí en la Cámara Civil de los Tribunales de Río Tercero se ha dictado un fallo muy particular, con algunas críticas, con algunas cuestiones que todavía se está analizando. Lo cierto es que el fallo ya está dictaminado y se basa en la prioridad que se le ha otorgado a quien ejerce la circulación sobre una vía de mayor jerarquía con respecto a la prioridad que tiene la derecha. Lo explican correctamente quienes han participado y son protagonistas de este fallo dentro del Tribunales de Río Tercero. Hablamos desde Local Noticias con los camaristas.
Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer. No creímos nunca que iba a tener esta trascendencia, pero el tema lo ameritaba porque hacía a una cuestión que efectivamente hace la seguridad del vecino en cuestiones de tránsito, que ese es el objetivo de este fallo. Lo primero que vamos a decir que no se crean normas, no estamos creando una legislación aparte del sistema normativo provincial, municipal o nacional, no lo estamos creando, sino que estamos estableciendo una solución individual para el caso concreto. Eso es importante remarcarlo para que no se crea que se está legislando al respecto. Legisladores es un órgano particular que lo tendrá que hacer si lo cree conveniente. Nosotros, en un caso concreto, atento a que merituamos que existía una laguna jurídica, un vacío legal, a través de una interpretación sistemática del ordenamiento de tránsito que hoy tenemos vigente, arribamos a esta solución tomando como base un principio liminar en materia de tránsito, que es la seguridad, ¿sí? Y que no se le torpezca en ese marco de seguridad el libre flujo de circulación en intersecciones donde se viene circulando por una avenida de mano única, por ejemplo, por una calle de mano única, para arribar a una intersección de mayor jerarquía, por ejemplo, de doble mano, que puede ser o no avenida, porque la avenida vendría a ser una especie dentro de estas vías de mayor jerarquía. Remarcamos esto, ¿por qué? Porque dentro de las preferencias, a nivel de tránsito, dentro de las preferencias, no solo está la preferencia derecha-izquierda, está regulada, está normatizada hoy en el sistema, sí está normatizada, pero esa norma refiere a un caso particular que es para vías de igual jerarquía. No tenemos regulado en nuestro sistema una preferencia similar para vías de jerarquía diferente o de mayor jerarquía. Entonces, frente a ese vacío legal, no se puede aplicar una norma, interpretamos que no se podía interpretar una norma pensada por el legislador y por el técnico en tránsito para una situación que contemplaba una situación diferente. Buscamos entonces integrar el sistema a través de analogías. Entonces encontramos como base un principio, como dije recién, liminar, el de seguridad en el tránsito. Todo conductor debe mantener constantemente el dominio y control de su vehículo. Y no debe, en ese interactuar en la vía pública, no debe colocar a su vehículo como un obstáculo que impida o dificulte el normal flujo de circulación. Eso, más o menos en resumen, es lo que quisimos exponer en el fallo para no apartarnos de la norma, sino integrar el sistema, porque no tenemos norma. Bien. ¿Cómo ha sido el procedimiento para llegar al positivo de este fallo y qué elementos se tuvieron en cuenta, más allá de lo explicado recién? Y bueno, por empezar, los dos conversando vimos que había como una falta de sentido común de esto de pensar de que alguien iba transitando por una avenida y se tenía que detener cada tanto, digamos, hacer el paso el que venía por el costado, digamos, y esto interrumpe el flujo normal de tránsito, ¿no? Entonces, tomamos que el normal flujo de tránsito es un principio reconocido también en los códigos de tránsito. Entonces, haciendo una interpretación y echando manos de este principio, llegamos a la conclusión esta de que podíamos dar esta solución. Además, esto hemos consultado artículos de doctrinas también, donde son muchas las voces, en particular expertos de tránsito, como señalaba Ariel, que destacan que es una solución que hay que dar en algún momento. Y también tenemos algunos ejemplos, como Mendoza, donde ya está consagrado legislativamente. Es un movimiento que quizás se vaya a dar y se llegue entonces a esta solución. Por la manera en que opera el sistema judicial en nuestro país, esta es una solución que dimos para este caso que llegó a esta Cámara para que lo resolvamos, pero en la medida en que se sostenga esta conformación por el doctor Macaño y por quien habla, vamos a seguir dando la misma respuesta frente a casos parecidos, ¿no? Bien. ¿Los fallos marcan jurisprudencia de alguna manera? Sí, nosotros somos Cámara de Apelaciones en lo Civil de los tres juzgados civiles que funcionan en esta ciudad. Entonces, si bien no es obligatorio seguir en el precedente de nuestro sistema judicial, los jueces inferiores normalmente respetan lo que deciden las cámaras superiores. En tal sentido, entonces, toda solución en contrario que se produzca por alguno de los tres juzgados que existen en esta circunscripción
judicial que sea distinto va a ser, si que llegue por apelación, va a ser modificado y va a recibir esta misma solución cuando llegue a la Cámara. Aviones estuvieron sobrevolando la ciudad de Río Tercero de una manera, un vuelo bajo, y algunos vecinos se habían alarmado. Por supuesto, no es común que vivamos esta experiencia. En Diario Río Tercero pudimos recién visualizar, hace apenas instantes antes de salir al aire, lo que nuestro colega periodista Baltasar Vargas publicaba en la mañana del día de hoy. La Fuerza Aérea Argentina ha rendido un homenaje en la mañana del día de hoy a un militar riotercerense que falleció el día de ayer en la ciudad de Mar del Plata, donde estaba radicado desde hace varios años. Y este homenaje se ha realizado precisamente sobrevolando la ciudad durante varios minutos con dos aviones. Se trata de Rodolfo Salomoni, de 40 años, que había nacido en Rosario, pero desde muy chico se ha radicado con la familia aquí en la ciudad de Río Tercero. Ha realizado los estudios secundarios en el Liceo Militar General Paz y realizó la carrera militar en la Escuela de la Fuerza Aérea de Córdoba. En tanto que ha comunicado la propia Fuerza Aérea Argentina a través de un comunicado las condolencias por el fallecimiento del mayor Rodolfo Salomoni, quien se encontraba destinado en la base aérea militar Mar del Plata como jefe del Departamento de Operaciones y titular de los escuadrones primero de defensa antiaérea y sistema aéreo militar remotamente piloteado. Así que, bueno, con esta vasta trayectoria y nos unimos en las condolencias para con la familia de Rodolfo Simeoni, que en la mañana del día de hoy, con este protocolo, ha sido homenajeado por la Fuerza Aérea Argentina. Y otra información que tenemos que dar por parte de este riotercerense, que es Gustavo Fernández, segundo en el ranking mundial en tenis sobre silla de ruedas, que había expresado, hace poco estuvimos dando la información, que había expresado su descontento por lo que había sucedido en la organización del Abierto de Estados Unidos, donde no habrían tenido la posibilidad de participar con tenis en silla de ruedas. Finalmente, hay una buena noticia, hubo un revés y se juega el Abierto de tenis adaptado, que no estaba incorporado en un principio, así que los deportistas han tenido el ok, el aval, han ganado ya, por lo menos esta pulseada en el tenis adaptado, porque la organización del Abierto de Estados Unidos ha resuelto incluir el torneo de tenis adaptado en la edición 2020. Y de alguna manera se da marcha atrás con esta medida que había sido tomada hace apenas una semana, así que el Grand Slam se va a estar disputando del 10 al 13 de septiembre en Nueva York, con la presencia, por supuesto, del argentino y riotercerense Gustavo Fernández. La doctora Santi, esta mañana, quien es la directora del Sanatorio de La Cañada en la ciudad de Río Tercero, nos ha recibido para hablar acerca de circunstancias que se van modificando en cuanto a la bioseguridad y estos kits que deben utilizar, por supuesto, el personal de la salud, pero también los pacientes que son sometidos a cirugías lo deben contemplar, aunque las obras sociales no lo están cubriendo. Quisimos hablar con ella acerca de esta realidad que también se vive en la ciudad de Río Tercero. Sí, en realidad hemos tenido que reforzar todo lo que son las medidas de seguridad del paciente y las de seguridad del profesional, de los profesionales de la salud. Ha sido todo un cambio en el paradigma. Nosotros teníamos algunas medidas específicas para, por ejemplo, personas que estaban en terapia intensiva o en algún tipo de cuidado especial o sobre todo en el quirófano, pero desde hace ya un tiempo hemos tenido que reforzar todas esas medidas justamente para permitir este distanciamiento personal seguro y protegido para las dos partes, ¿no? Para el paciente y para el personal que la trata. Uno puede suponer que evidentemente esto por parte de los profesionales de la salud está como de alguna manera incorporado. ¿Qué pasa con el paciente que debe ser intervenido, por ejemplo? El paciente intervenido quirúrgicamente lleva una protección especial, ¿no es cierto? Es más, todo el personal que lo asiste lleva una protección especial a la que ya tenía. Entrar a un quirófano implica cierto nivel de control, de cambio de ropas, de uso de barbijos, de cubrecabezas, de guantes y cubrepies, pero ahora se duplican, se refuerzan esas medidas con otro tipo de elemento de protección y también se le agrega al paciente. Todas no solo en el elemento de protección, sino en las técnicas
de atención de los pacientes, ¿no es cierto? Suponiendo, no tenemos nada claro y conciso que nos permita saber si el paciente que está ingresando tiene un diagnóstico confirmado positivo, entonces tenemos que tomar que el paciente es un paciente sospechoso. Entonces es para el cuidado del paciente sobre todo, y para la protección del personal que sigue atendiendo a otros pacientes, para que esa horizontalidad en los posibles contagios no se produzca. ¿El paciente es puesto sobre aviso de estas circunstancias en estos tiempos, cada vez que va, es una condición más que se le agrega a los requisitos previos a la cirugía? Sí, porque no están contemplados por las obras sociales, por muchas de las obras sociales, la mayoría, vamos a decir, para no generalizar, la mayoría de las obras sociales no lo contemplan. Y para nosotros mantener ese estándar de calidad para todo el personal de todas las clínicas es un gastón que no podemos sobrellevar de otra manera. ¿La gente se muestra reticente a poder asistirse, a poder realizar la cirugía que quizás estaba pendiente, programada, o van respondiendo de manera positiva? Creo que han entendido que las cirugías programadas se dejaron un tiempo y ahora se hacen las otras. No es una cirugía electiva totalmente la que se hace, sino son aquellas cirugías que o se hacen por urgencia o son electivas, pero que no se pueden prolongar más en el tiempo, porque es una condición que también uno sigue necesitando de los servicios de salud. No solamente COVID existe como patología, entonces hay que resolverla. Y al principio la gente se encontraba reticente, pero después fue fácilmente entendiendo cuáles eran las nuevas políticas de actividad. Esto de requerir que el equipo de salud tenga una protección y que las obras sociales no la están cubriendo, que tienen que cubrirla en gran parte el paciente, para su seguridad, para la seguridad de su familia y para todo lo que implica el movimiento de una institución. Marta, además, como médica infectóloga, un pequeño cierre con una mirada de estos casi 100 días de cuarentena que llevamos en la ciudad de Río Tercero y en esta convivencia con la realidad que estamos viviendo. Creo que nos ha cambiado a muchos el estándar, ¿no? Hemos tenido que, si bien todos los médicos estamos permanentemente actualizándonos, esto de actualizarse cada día, diariamente, hemos tenido que aprender a hacernos plásticos hasta al nuevo conocimiento. Desde el comienzo de la pandemia ahora, muchas de las cosas que nosotros suponíamos ya no son ciertas. Hemos tenido que aprender otras cosas y todos los días estamos reviendo lo que sabíamos el día anterior. Entonces, no sé cómo va a ser el año que viene a esta altura y qué vamos a estar diciendo, ¿no es cierto? Pero este año, independientemente de todo, ha sido un año muy difícil y de mucho aprendizaje. Hemos tenido que aprender a tratar a nuestros pacientes de una manera diferente, a hablar, a cuidarlos y a cuidarnos, y a esperar, en nuestro caso, por ejemplo, de poder seguir manteniéndonos en una situación como la que estamos hoy, que es una situación sin casos. Entonces, yo creo que es un año de mucho aprendizaje, independientemente de lo difícil, lo complicado, de mucho aprendizaje. Y esperamos que la población en general tome conciencia, que es a veces cuando se relajan los elementos de protección social el mayor problema. Estamos todos cansados, estamos todos en un estrés diferente al que sabíamos pasar, se agregan las situaciones económicas, se agregan esto del aislamiento, pero tenemos que tomar un poquito más de conciencia de lo que son las medidas para evitar los contagios masivos, como pasa, por ejemplo, en Buenos Aires. Thank you.
Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Caminos Cooperativos del Interior. Un nuevo programa de Canal Local que busca llegar a las localidades de la región para compartir información, difundir y conocer la historia de cada lugar. Visitar las fuerzas vivas de cada localidad, su municipio, su cooperativa, sus clubes, empresas e instituciones. Caminos Cooperativos del Interior. Viernes 22 horas y sábados 14 horas. Muy pronto por Canal Local. Miércoles 1 de julio, 22 horas, Living Room por la pantalla de Canal Local. La vida son obstáculos a diario. Si vos no lo sabes superar, vas a tener una vida triste, digamos así. Lo nuestro es sumar un poquito de arena. Yo creo que podemos cambiar las cosas haciendo un poquito cada uno. Y lo que nosotros tenemos que propiciar es cuidar al artista y especialmente al artista de acá. Se lo debemos a ellos. Así que me parece que es una misión que tiene la biblioteca. Esto no es ir contra alguien, sino es tener la mirada en salvar la vida de una persona. Esto es una construcción social que la hace desde la acción individual hasta la institucional. Mamá dice, ¿sabe por qué a vos te salen bonitas las tortas? Dice, porque vos las acaricias. Cuando hacemos algo solidario que toca a temas de la ciudad, el ofrecimiento, hemos juntado útiles escolares y han ido gente con la camiseta de River. Y la vida sí, tiene tropiezos, pero tiene cosas muy lindas. Desde Local Noticias, ahora en diálogo telefónico con el secretario de Seguridad del municipio, Miguel Canuto. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Te saluda? Flavia, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Miguel. Tratando de conocer precisiones acerca de los procedimientos que están llevando a cabo desde el municipio por la posibilidad de que haya personas en nuestra ciudad que habrían estado en contacto con personas que dieron positivo en otras localidades. Bueno, la verdad que en el día de ayer, cuando nos enteramos que una persona de la localidad de General Deza había dado positivo el COVID-19, uh-huh. Bueno, nos preocupó un poco porque nosotros también tenemos gente que trabaja en la empresa, gente de Río Tercero, y se hablaba de un camionero que, bueno, también posiblemente podía circular en nuestra ciudad. Bien. Entonces abordamos en forma inmediata, llamamos a la empresa, a gente también de seguridad relacionada allá a la industria, y bueno, una vez que empezamos a conocer, a armar la trazabilidad de con quién había estado, una vez que nosotros logramos saber quién era la persona, empezamos a indagar un poco, bueno, y pudimos dar con que una familia de acá de Río Tercero, también una relación de parentesco, habían compartido un almuerzo el día domingo 14, no este del Día del Padre, sino el domingo anterior. Y bueno, eso nos preocupó, por supuesto, entonces en forma inmediata se les comunicó a esta familia y se los aislaron en forma inmediata por una cuestión de precaución nada más. Bien. ¿Las personas, tenés con certeza cuántas son las que están vinculadas a este caso? Sí, son 5 personas, de las cuales hay que destacar también, y eso nos da algún margen de tranquilidad, que estas personas no presentan ningún síntoma, ninguna de ellas, tanto sea temperatura, olfato, no han presentado tampoco, no han presentado ningún otro síntoma, ni dolor de garganta, ni tos, algo que se pueda relacionar, y bueno, estamos a la espera, nosotros hicimos las consultas a través del hospital provincial, y ameritaba un hisopado, nos dijeron que por el momento no,
porque bueno, los síntomas todavía no se habían dado, nosotros ya tenemos la tranquilidad que esas personas están aisladas, y bueno, veremos algunas otras directivas, si a partir de los hisopados que estén haciendo en la localidad de General Deza, se pueden dar, y bueno, nos bajan órdenes como para que nosotros también tengamos que hisoparlos en nuestra localidad, esta familia. Claro, estamos hablando puntualmente de la aceitera General Deza, ¿verdad?, donde tuvo contacto este transportista. Sí, es la aceitera precisamente, él trabaja dentro de la planta como camionero, esta persona, hace viajes y bueno, eso por eso la preocupación y tratar de saber los contactos directos, nosotros por eso actuamos en forma bastante rápida para ver justamente si ese camión había ingresado o no a nuestra localidad, y bueno, resulta que saltó por otro lado por una cuestión familiar la que salta con la gente que nosotros tenemos aquí en Río Tercero. Y han pasado ya 10 días, un poco más hoy, 11 días de aquel encuentro, por lo tanto también brinda tranquilidad que no hayan presentado síntomas todavía. Y ahora el protocolo indica cuántos días de aislamiento, Miguel. Bueno, esa es la tranquilidad que nos ha dado, porque entiendo que un poco más, porque el día 14 debe ser ya como 12 o 13 días por ahí podemos estar. Y bueno, y al no presentar síntomas, no quiere decir esto que tengamos toda, por supuesto, la certeza, porque sabemos que también hay casos de asintomáticos. Exacto. Pero bueno, en ninguna de las 5 personas se ha dado. Y el protocolo indica que sí o sí tiene que estar 14 días aislado. Bien, bien. ¿A partir del día de la fecha? Por supuesto, sí, bien. A partir del día que se nos notificó. Bien. Miguel, ¿son las únicas personas que tienen esta supervisión o hay otras personas en nuestra ciudad que han tenido contacto con otros casos positivos en otras localidades, como es el caso de Villa Dolores, como ha trascendido en la mañana de hoy? Sí, tenemos una persona también que no ha tenido contactos estrechos en la ciudad de Villa Dolores, pero bueno, nosotros también por precaución, como todavía están saltando casos aislados, entonces también nos preocupó, la persona era de acá, de nuestra ciudad, estaba realizando trabajos, está aislada también, y hay una persona también relacionada con un caso en Arroyo Cabral, bien, que también en forma inmediata, cuando nosotros tuvimos conocimiento, la persona también se la aisló, está acá en Río Tercero, y bueno, ninguna de ellas, de todas estas personas que estamos nombrando, que son 5 personas de General Deza, una de Arroyo Cabral, todos relacionados, ¿no? Sí, sí, a sí. Eso me refiero. Sí, sí. Y la otra de Villa Dolores, ninguna presenta síntomas, así que bueno, nos sigue dando también otro margen de tranquilidad. Y a estas 7 personas, entonces, ¿no está indicado aún realizar el hisopado? No, por el momento no, nos han dicho que no era necesario, así que bueno, bien, esperaremos si una vez, como te decía, si siguen dándose casos o si aumentan los casos y se siguen relacionando con esta persona, tal vez puedan dar la orden que se tengan que hisopar. Nosotros tenemos que estar tranquilos, están aislados, son conscientes de lo que está ocurriendo y por supuesto están bien, sobre todo su estado de salud, que es lo que más nos preocupa. Muy bien. Miguel, se han reunido los distintos secretarios de seguridad de los municipios de la zona, ¿verdad? Sí, esta mañana hubo una reunión con los secretarios de cada localidad, las localidades vecinas a Río Tercero, bueno, un poco viendo y unificando criterios, ¿no?, a lo que hace a los controles, porque, bueno, muchos manifiestan, como lo vemos también nosotros, que cuando vienen de otras localidades más lejanas no encuentran controles, así que lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es cuidarnos, no solamente nuestra ciudad, sino también todas nuestras localidades vecinas, y trabajar y unificar criterios, sobre todo vamos a trabajar en contacto directo cuando haya algún caso sospechoso en alguno de los controles, estos anillos que se van formando, porque uno nos necesitamos a otro, de alguna manera nos hacemos filtro con cada una de las localidades, entonces bueno, avisarnos y tener un contacto mucho más fluido, como si fueran nuestros propios controles, pero hacerlo en conjunto. Así que bueno, todos tenemos la misma problemática, ¿no?, de que estas flexibilizaciones ya casi en todos sus actividades, hay mucha circulación de gente, vienen gente de afuera, entonces bueno, eso es comenzar ya a trabajar en forma conjunta y unificada para bueno, hacerle frente. Hemos quedado, ustedes si habrán visto el mapa de lo que es Tercero arriba, sí, prácticamente sí, todo sí, alrededor ya tenemos casos, sí, así que bueno, nosotros todavía tenemos esa gracia de ser un territorio blanco, Tercero arriba, así que bueno,
vamos a tratar de trabajar más y enfatizar muchísimo más todo lo que hace a los controles e ingresos a cada una de las localidades. Bien, fundamental para que tanto trabajo valga la pena. De lo que se está haciendo, por supuesto, seguir conservando esta metodología. Miguel, gracias por el contacto con Local Noticias cada vez que lo solicitamos. Muchas gracias a vos, Flavia. Pausa en Local Noticias, ya venimos. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Caminos Cooperativos del Interior. Un nuevo programa de Canal Local que busca llegar a las localidades de la región para compartir información, difundir y conocer la historia de cada lugar. Visitar las fuerzas vivas de cada localidad, su municipio, su cooperativa, sus clubes, empresas e instituciones. Caminos Cooperativos del Interior. Viernes 22 horas y sábados 14 horas. Muy pronto por Canal Local. Miércoles 1 de julio, 22 horas, Living Room, por la pantalla de Canal Local. Muy bien, Sole, con la información que siempre vamos agregando y dándoles como a ciertos cierres, ¿no?, a lo que va pasando en la ciudad de Río Tercero. Bueno, mucho para compartir en cultura, pero se nos ha ido el tiempo y así que estábamos recién definiendo, los vamos a dejar para mañana. Hay noticias muy lindas por parte de la Biblioteca Urquiza y también por las palabras. Muy bien, y en ese caso vamos a darle el tiempo que amerita cada una de las informaciones, porque a veces hablar a los apurones con notas que han llevado su tiempo de coordinación, no vale la pena, y realmente son cosas interesantes que en la ciudad se vienen dando, así que vamos a priorizar el tiempo que cada una de las notas necesita. Y nos vamos despidiendo, ya esta vuelta era para decirles adiós, ¿no es cierto? No había mucho más para compartir, así que tenemos los datos del tiempo allí en pantalla. Tenemos algunas fotitos, que no sé si están a mano, de lo que ha sido la nevada en en las Sierras Grandes, porque estamos hablando también de la base del Champaquí. Sorprendente desde ayer a la tarde, claro, el cambio climático, la llegada del frío, ha sido mucho más densa que la primera nevada que nos sorprendió en este 2020. Fue apenas empezó la cuarentena, unos días fríos que tuvimos por ahí, y luego ya hay uno de los puestos donde los caminantes pasan la noche, toman sus fuerzas para luego seguir al otro día, y también se encontraba todo nevado y mucho frío, es lo que se veía ya en Río Tercero, se notó ese frío anoche.
Anoche, por ejemplo, a las 21 horas, los autos, yo que no lo había entrado, tenía ya un poquito de escarcha. El escarcha. Así que, y hoy a la mañana también fue abundante la helada que cayó. Sí, sí. Después de las 5 de la tarde, por ejemplo, en la base en Champa ya empezó la nevada, que nosotros, por supuesto, que la vemos mucho más copiosa que la otra vez. Así que tempranito nomás ya presentaba estos paisajes. ¿Nos vamos con buena música? Sí, muy bien. Sí, nos vamos con Mary Granados escuchando Nada Está Escrito. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Suspiro. No tengas miedo, mi amor, mis falas son de cartón, aunque confieso, me encanta que hagan ruido. Este rayo de sol, nada está escrito.